propicios días. Pues nada, vamos a probar la nueva creación de David Muñoz, el perrito chino, ¿cómo era? Chino chicano, que es una mezcla pues china y mexicana, digo yo, con una salchicha Brabur blanca. Y nada, vamos a ver qué tal está el tema. A ver, esto va a estar complicado porque tiene aquí unos nachos. Tiene el pan mantequilla este tan famoso, que estaba riquísimo. A ver qué tal. No, las semillitas, ¿no? Pica, ¿eh? No mucho, pero pica. Está muy rico, ¿eh? Creo que es el mejor de todos los que ha sacado. Sí. Han dejado el... No, han dejado el japo coreano, que creo que es el que tenía una hierba rara. No sé, no era cilantro, era una hierba rara, creo. Han quitado el otro que me gustaba más. Ya ahora este paso a hacer el que te gusta más. Sin duda. Está buenísimo. Riquísimo. Tiene bacon. Tiene sabores quizás más comunes, ¿no? Con una pieza de cebollina. Está muy bueno. No, tiene Kikos ahí. Mira, usted es el tocito de Kiko. Te encuentras sorpresas. Está muy rico, ¿eh? Está muy rico. Cebollino, para mí, el mejor. El bacon. El mejor que ha sacado. Bueno, y hemos pedido una cosa que no pedí la otra vez, que no lo probé, que es el gazpacho de gambas y salsa de fresa esta. Y vamos a ver qué tal. La salsa de fresa está aquí. A ver, esto se echará así, ¿no? Vamos a ver. Yo de estrella Michelin, nada más que tengo los Michelines. Esto será así, el gazpacho. ¿Lo he hecho todo o no? ¿No? Sí. ¿Todo? ¿No? O sea, que hay una bufalada de... No, pues bueno, no, pero... No, hombre, yo creo que esto... Ahora me lo debo aquí de chupito. Bueno, vamos a ver qué tal el gazpachito. Cantidad... Viene poca. Bueno, esto que son huevas. Tiene huevas. ¿Enfoca o no se enfoca? Huevas de algo. No, sí, es sí, hueva, sí. Hueva, mira. Tiene langostino, gambas. ¡Ah, qué pescado! A mí esto no me va. Sabe mucho a pescado fresco, pescado crudo. ¿Pescado crudo? Eso me iba a decir. Sí, las gambas son crudas. ¿Lo veis o no? Pero no están ni cocidas, sí, sí. No, no, son crudas. Oh, no, a mí eso tampoco. Esto es como el, sushi. Es curioso la salsa de fresa, lo que más sabe a gazpacho. ¿Tiene ajo? Sí, ajo tiene seguro. A mí no me convence, pero porque... No sé, son sabores muy, muy sibaritas para mí. Pero la bolita blanca era en queso. Parecía que era mozzarella, la foto. A ver, voy a cortar... No, es un... Parece un tomate, cherry. Un tomate. Me hago una gamba, pero... Bueno, a mí no me va, no me convence mucho, pero... Muy siparita para mí, muy... No. Bolas de mozzarella, yo lo he visto, que cuando... En la foto... Sí, eso es como queso, eso blanco sí, tiene queso. Sí, bolas de mozzarella. Mira, había otra por aquí, no sé. Las huevas le dan un sabor a pescado muy profundo. Están crujentitas. Están crujentitas. Malo no está, pero no lo mío. Bueno, ya que hemos venido, hemos pillado los turrones que estaban súper agotados, pero les debe haber sobrado existencias y los han metido ahora. Hoy es 10 de enero y bueno, todavía era la única que les quedaba, ¿no? Hemos tenido suerte, así que nada, vamos a comer los turrones en enero. Es lo que hay. Bueno, pues nosotros veníamos a comer en el food truck de las hamburguesas, pero nos han dicho que estaba chapado. Que lo van a reubicar, hoy es 10 de enero, y que han dicho que en unas dos semanas dirán el nuevo emplazamiento y allí se quedará ya. Así que nada. Social Corte Inglés, porque es con...
Sí, yo creo que como está asociado con el Corte Inglés, pues será, o, yo qué sé, o aquí en la plaza o en otro Corte Inglés de Madrid. Así que nada, pero bueno, este perrito ha merecido mucho la pena, ¿eh? Muy rico. Bueno, familia, salud y buenos pastos. Hola.